Bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a contar la historia de Licuado Bolaños, así que quédense porque sé que les va a interesar. Domingo 1 de agosto del año 2004. El incendio del supermercado Licuado Bolaños fue un incendio producido cerca de las 11:20 hora local, en el barrio Trinidad Asunción, capital de Paraguay. Es considerado la peor tragedia en tiempos de paz en la historia de la República del Paraguay desde la Guerra del Chaco. El primer indicio de llamas se presentó alrededor de las 9 de la mañana, momento en que se prendía el fuego para preparar el asado del mediodía, cuando las chispas provocadas por sobre el codo de la chimenea, que tenía la salida al exterior en forma de S, expandiéndose por encima del cielo raso hasta el tinglado. El fuego empezó a correr lentamente a través de todo el cielo raso, que no contaba con ventilación ni extractores eólicos, causando una pequeña explosión al encontrarse con los vapores emitidos por los hornos eléctricos de la panadería. Luego de una hora y media de iniciar el primer incendio de llamas, esta pequeña explosión pasó desapercibido. Solo era conocimiento de algunos empleados del local. Luego, alrededor de las 11:20, la presión, debido a la propagación del fuego, aumentó dentro del cielo raso, momento en que se produjo el desprendimiento gradual de los paneles del cielo raso y una entrada súbita de oxígeno, lo que facilitó la combustión y propagó el fuego de manera rápida y violenta en varias direcciones, quemando a su paso los distintos tipos de combustible, aerosoles, garrafas, cámaras frigoríficos, etc., que causó la muerte de personas en segundos. Debido a estos inusuales, las personas que estuvieron cerca de la fuente de la explosión fueron calcinadas instantáneamente. Esto ocurrió justo cuando el local se encontraba abarrotado, unas 800 a 1000 personas aproximadamente, debido a que muchos paraguayos habrían cobrado su salario a fin de mes, además de ser domingo, día que generalmente las familias hacían sus compras para compartir luego. Igualmente, el patio de comida se encontraba repleto para celebrarse el Día de la Amistad, que en Paraguay se celebra el 30 de julio. Esto provocó una estampida hacia las salidas, durante la cual el recinto se llenó de humo y se produjo un apagón. Al llegar a las puertas, los compradores descubrieron que éstas estaban cerradas, por lo que no pudieron huir, quedando todos encerrados en una gran pira funeraria. Según la prensa y las declaraciones vertidas durante el proceso criminal, las puertas fueron cerradas por órdenes de los superiores, con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar por los bienes del supermercado, aunque según los dueños, ellos niegan rotundamente esta orden. Según los acusados, Juan Pío Paiva y su hijo Víctor Daniel, el que dio la aparente orden fue un gerente de nombre Vicente Ruiz, quien era la máxima autoridad en el local, en ausencia de los Paiva. En el momento que él saca el arma y realiza dos disparos, ¿verdad? En ese momento todo mezclado con los ruidos que en ese momento estaba generando justamente la gente gritando, de los ruidos, las explosiones que se generaban, ¿verdad? Para mí fueron dos disparos, ¿verdad? El portero ese él lo estaba atajando, ¿verdad? No estaba con llave, vamos a decirlo, con candado, ¿verdad? Por eso yo pude meter la mano y empezar a forcejear con él, ¿verdad? Lo que él hacía era custodiar el portón ese en una forma de cierre, ¿verdad? Entonces, cuando no nos permitió tampoco ingresar por ahí, ¿verdad? Nos decía para que no nos acerquemos en un tono amenazante, ¿verdad? Evidentemente estaba en un estado de shock también el guardia, ¿verdad? Cerca del guardia estaba una señora que estaba con la mayor parte del rostro quemado, ¿verdad? Estaba cerca de él. Por eso digo que él seguramente se había choqueado ya en un momento, ¿verdad? Porque no atinó a reaccionar, una reacción propia sería, ¿verdad? De una persona agarrar y abrir eso y socorrer, ¿verdad? Sin embargo, él estaba fijo en su puesto de trabajo. Llegamos ahí y yo cruzo y empiezo a golpear la puerta. Y un señor me dijo, mamita, no vayas más a golpear. Acá nos dejaron encerrados como perros. Así que si seguís golpeando, de balde va a ser porque acá nos vamos a morir, amigos. Y yo empecé a patear la puerta, me colgaba por la puerta y no había forma de abrir. Después ya agarraron unos papás que les tenían su criatura, le dejaron y agarraron los carritos. Y con eso le empezaron a pegar, ni se rayaba esa puerta. Me dio rabia así cuando me encontraron que él salió. Cuando todos ya estábamos adentro así, desesperados, dice que él salió con dos maletines llenos de plata. Entonces, es como que él ya sabía que eso iba a pasar y ya se preparó y se fue y sacó lo que podía sacar. Eso fue lo único que me contaron y a mí me dio rabia, señor. Le dije,
puede llegar a tal punto de ser tan desesperado por la plata? Los trabajos de rescate en los primeros minutos no pararon, los cuales estuvieron a cargo de bomberos voluntarios, policías y hasta incluso civiles, para luego ir acoplándose socorristas y militares. Durante todo ese 1 de agosto, el servicio telefónico del 911 quedó colapsado de tantas, pero tantas llamadas de ayuda. El Ministerio de Educación y Cultura resolvió suspender las clases del lunes 2 de agosto. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay suspendió las actividades judiciales el día siguiente. El día posterior a la tragedia se pudo llegar a rescatar una cantidad importante de cuerpos. Las instalaciones del siniestrado supermercado Ucuabolaños fue revisadas sin éxito varias veces por funcionarios del Centro de Investigación Judicial y bomberos voluntarios a petición de los familiares de los desaparecidos. Para dimensionar la magnitud del incendio, más de 100 cadáveres quedaron prácticamente irreconocibles debido a la gravedad de las quemaduras, hasta el punto de quedar gran parte de sus cuerpos en cenizas, por lo que tuvieron que ser identificados mediante pruebas de ADN, dactilares y odontológicas. Rápidamente, la prensa internacional se hizo eco de la tragedia, que fue una de las mayores en su momento. En aquella época se hablaba inclusive de que la cifra de fallecidos era muy superior a 400, e inclusive algunos medios estimaban casi en 500, que luego se comprobó que hubo claras falencias en el conteo de la lista de fallecidos. Muchos países ofrecieron su ayuda al gobierno de Paraguay para paliar la tragedia. La tragedia conllevó al colapso de los cementerios de la ciudad de Asunción y alrededores, donde se prestaron panteones y hasta inclusive se cavaron fosas comunes para enterrar a decenas de cuerpos, varios de ellos sin identificar. Asimismo, la tragedia conllevó el colapso del sistema de salud paraguayo, especialmente del área metropolitana de Asunción. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hermanos paraguayos? Se precisan antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos inyectables, vacunas antitetánicas, vendas, suturas y agujas para suturar, jeringas y agujas descartables, vías de suero y máscaras de oxígeno. También hacen falta... El presidente de ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, decretó 3 días de duelo nacional, durante el cual las banderas permanecieron a media asta. Varios días después, las víctimas y familiares sobrevivientes de esta tragedia empezaron a contraer enfermedades psicosomáticas, complicaciones de salud físico-mental, morían de ataques cardíacos o hasta algunos se suicidaban por depresión. Debido a esta tragedia, bajó enormemente la popularidad de la cadena de supermercados Ucuabolaños. Inclusive, el 18 de noviembre del 2004, llamativamente, solo 3 meses después del incendio, el otro local de la cadena, esta vez ubicado en la ciudad de San Lorenzo, sucursal Multiplaza, registró un principio de incendio, lo cual empezó a generar más desconfianza entre todos los paraguayos. Finalmente, 2 años después, en el 2006, la empresa se declara en bancarrota y decide vender esta empresa. Este tipo de historias nos hacen reflexionar mucho sobre la vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran cerrado las puertas? Y bueno, parceros, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, pueden darle me gusta, compartirlo y dejen su comentario por ahí abajo de qué les pareció esta triste historia. Nos vemos en un próximo video. La re buena.